Tranquilo, doctor. No lo voy a botonear. ¿Qué quieres? Agradecerte. Agradecerte lo que hiciste por la nena. La verdad es que yo nunca me imaginé que te iba a agradecer algo a vos. La piba se estaba yendo del pueblo, ¿sabes? Como Blanca. Va, la nena no está embarazada. No me hables de Blanca hoy, Mesina. Nunca se olvidó de vos, ¿sabes? No dejó de pensar jamás en vos, ni el último minuto de su vida. ¿Y Blanca se murió? Hace meses. En Santa Fe. ¿Me dejas un ratito solo, vecina? El hijo que tuvo fue una nena. Soy maricón. ¡Váyase de acá, por favor! ¿Si no, qué vas a hacer? ¿Vas a gritar? ¿Ponce te mandó para asustarme? Ponce es un pobre tipo. Una víctima más para vos. Un pobre infeliz. ¡No! 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 Es enamorarnos y después usarnos como sanguijuelas. Porque les encanta el poder, les encanta el dinero. Les encanta. ¡Nos chupan como sanguijuelas! ¡Nos chupan la sangre! ¡Nos chupan! ¡Les gusta el dinero! ¡Les gusta el poder! ¡Les gustan los viajes! ¡Les gusta y disfrutan! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate! Déjeme en paz. Darío, quiero hablar con vos. Sí, yo también quiero hablar con vos. Mirá, Ana, yo no sé muy bien qué está pasando acá, pero lo que tengo claro es que la que le preparó el té a tu madre fue Marcia, ¿eh? Y yo a Elisa la quiero como una madre. Bueno, al menos es la madre de alguien. No seas injusta, Ana. No seas injusta. ¿Vos no te das cuenta que tu madre te quiere, que hace lo mejor para cuidarte? No quiero hablar de eso ahora, Darío. Quería pedirte, si a vos te llegan a preguntar, nunca la viste a Marcia cerca de ese té. ¿Vos le pediste a Marcia que haga esto? Vos me amás. Contéstame lo que te estoy preguntando. ¿Vos le pediste a Marcia que haga esto? Ella lo hizo para protegerme, Darío. ¿Pero cómo la podés encubrir en una cosa así, Ana? Ana, ¿vos no te das cuenta que tu madre podría estar muerta? Ana, pensá, Marcia la quiso matar. ¿Fue Marcia?
Amanda, por favor. Ahora no puedo tentarla.